Qué bueno que están bien. Bienvenidos una vez más a la comedia. Yo soy Fran Evia, voy a ser su comediante unos instantes. Qué bueno que están bien, qué bueno que están bien. Quiero hacer un pequeño paréntesis antes de empezar. Por favor, damas y caballeros que nos acompañan esta noche, regálenme un bufido, un pujido, un chiflido o algo ido si les espanta la palabra verga. Ese fue más como de placer, pero Ok, muy bien, qué bueno que estamos con adultos. Yo creo, damas y caballeros, que la sociedad mexicana está en un punto en el que ya no tenemos por qué temer a las palabras, ¿no? ¿Por qué temer a la verga? O sea, la palabra verga, ¿no? O sea, no hay que tenerle temor. Hace unos 20 años el prócer de la comedia, Adal Ramones, nos regaló a todos la oportunidad de decir güey en la tele. No, y de verdad, fuera de mamada, es algo que hay que agradecerle, porque ahora ya todo el mundo dice güey a la menor provocación, ¿no, güey? O sea, güey, está cabrón, güey. Y yo creo que ya estamos en ese punto en el que se puede decir verga en la tele, ¿no? Por lo menos a mí me encantaría que, no sé, en el noticiario escuchar la palabra verga, ¿no? ¿Cómo sería? Así como, buenas noches, esta tarde un avión chocó en contra de dos edificios que estaban estáticos y de repente, verga, aquello colapsó y básicamente valió verga. Vamos al lugar de los hechos con mi compañero. Compañero, te saludo. Claro que sí, estoy aquí en las inmediaciones de donde, como bien dices, todo valió verga. Justamente este avión chocó en contra de estos edificios que se desplomaron y verga, y todo es... está de la verga, ¿no? Volvemos al estudio, mi vergas. O sea, yo vería el noticiario diario, o sea, estaría ahí pegado, informado con la información veraz y oportuna todo el tiempo. Está chingón. Y habiendo dicho esto, damas y caballeros, lo que sucede es que yo soy una persona a la que le vale mucho verga, ¿no? De hecho, creo que es una cualidad que me define. Bueno, no sé, me vale verga. Y el momento del día en el que más verga me vale, damas y caballeros, es cuando me estoy despertando, ¿no? Ya saben, así temprano, onda 11, 12 del día, ¿no? Así ahí, en mi cama, así como, ay, güey, qué rico, güey. Qué rico, güey, no más. Y empieza a sonar mi alarma, ¿no? Así como... Ay, no, ya trabajar, no, 10 minutos más, me vale verga, 10 minutos más. Me vale verga, güey, llego tarde, no hay pedo, 10 minutos, güey, no pasa nada, güey. Y 10 minutos después. Ay, no, ya, la verga, no me baño, güey, a la verga. Que me huelan, güey, no hay pedo, güey, no me baño. Al fin que ayer me bañé medio tarde, güey, no hay pedo. Nada más me lleno de talco el... ¿Cómo te explico, No pasa nada, me vale verga, güey. Me vale verga, güey. Me vale verga, güey. Ay, no, ya. Que me corran a la verga, me vale verga, güey. Que me corran, chingue su madre, güey, ya. Ahí tengo un varo guardado, güey, no hay pedo. Me alcanza como para 2 rentas, güey. Ya si no que corra el depósito, me vale verga, güey. Si todo falla, me regreso con mi mamá, güey. Me vale verga, güey. Y así con todo, ¿no? Así como... Ay, no, ya. Que se cague el perro adentro, me vale verga, güey. Ya, que se cague, güey, que haga batidillo, ya. Que se seque, lo quito con espátula, güey. O con el recogedor, así ya saben cómo, o sea, me vale verga, güey. Es una actitud de toda ocasión, ¿no? Así como, ya, sin condón, me vale verga, güey. A la verga, güey. Al fin que todo el mundo tiene papiloma, no pasa nada, güey, vale verga, güey. Ya si se embaraza, que lo cuide mi mamá, a la verga, güey. Al fin que ya vamos a vivir todos juntos ahí en su casa, güey, me vale verga, güey. El otro día me agarró en un temblor, así como, ay, qué pedo, no mames, qué pedo. Ay, está temblando, güey, qué hueva, cabrón, no, güey, no. Ya, me vale verga, sí, hoy va a ser el día que así sea, güey, a la verga, güey. Voy a morir haciendo lo que amaba, güey. Además, ahorita ya va como medio temblor, ya no llego a las escaleras, no mames, güey. Me vale verga. Ya debería acabar este chiste, pero... ¡Me está valiendo verga! Muchas gracias. Siguen ahí.
qué bueno que nos siguen acompañando. Claro que sí, seguimos continuando con la comedia. ¿Qué? Perdón, me valió verga. No, y justamente me vale tanta verga que yo no podría ser Godínez, por ejemplo. ¿Quién de aquí es Godínez? No me digan, no me digan. Siento su dolor, damas y caballeros. Los Godínez son esta gente que trabaja, pero haz de cuenta que nunca salió de la escuela, ¿no? Como que pasas a la primaria, pasas a la secundaria, la prepa, la carrera, y de repente pasas a otra cosa que es más o menos lo mismo. O sea, tienes tu horario fijo, tienes tu uniforme, tienes que entregar tareas, tu lonchera de los Minions, güey. O sea, es lo mismo que la escuela. Hay un bully que te quita tus toppers. Está la putita del salón, digo, de la oficina, ¿no? Que te dice así como, pues ya nada más una chichi, pero no le digas a nadie, güey. Ya nada más una... Ay, licenciado, le dije que una nomás. Pero llega el viernes y es cuando los godines se desquitan, ¿no? Para salir un poco de la rutina agarran y, no sé, todos los viernes van al mismo lugar, con los mismos zapatos, los mismos 8 güeyes con la misma vieja, con el mismo peinado, a la misma hora, con la misma lonchera de los Minions, para salir un poco de la rutina, ¿no? Para salir un poco de la rutina, y sí, bueno. Y este escaparate que tienen los godines para divertirse es el WhatsApp. Los grupos de WhatsApp. Regálenme, por favor, un bufido, un quejido, un chiflido, lo que quieran, si actualmente están en un grupo de WhatsApp. ¿Sí o no es de la verga, güey? Estar en un grupo de WhatsApp es de la verga. Estás todo el día así con una presión de no mames, no mames. Está vibrando tu teléfono todo el tiempo. Te vibra aquí aunque traigas el teléfono en la mano. Dices, güey, me estoy perdiendo de todas esas cosas divertidísimas que están poniendo mis amigos en los grupos de WhatsApp. Y tienes de todo tipo de grupos. El grupo de la familia, el grupo de los amigos, el grupo del trabajo. Y es más o menos como una mansión en la que hay muchos cuartos. Y en cada cuarto pues hay una parte de tu vida, ¿no? Están los del trabajo, la familia, etc. Y estás ahí en el cuarto del trabajo así como... claro que sí, licenciado. Yo le voy a tener los reportes listos mañana a primera hora, sí. Tal vez a segunda hora, sí, bueno. Y empiezas a oír lo que pasa en otros grupos, así como, ¡no mames, güey! ¿Ya vieron el video del cabrón al que le pegan en los huevos como si fuera una pera de box? ¡Está cabrón, güey! Y tú ahí así como, si me permiten, caballeros, ahora vuelvo, voy aquí al otro cuarto, ¿no? Y ya es, ¡a ver, hijos de su puta madre! ¿Ya vieron el video de la vieja de Monterrey que se coge un... ¡Ay, abuelita! Perdón, me equivoqué de grupo, ¿eh? Es que los tengo juntos, ¿verdad? Y todavía mi abuelita así como, hijo, no mames. Ese video ya es viejo, cabrón. ¿No has visto el video de la vieja que se mete una macana y se le ve así aquí por la panza? Así como, no mames, está... Véanlo, ese está cabrón. O sea, güey, todavía me dice mi abuelita, oye, qué bueno que te veo. ¿Cómo se escribe cougar? Es que es para mi perfil de Tinder. Ah, ok. No mames, abuelita, tú ya traes otro chip, ¿eh? Tú ya traes otro chip. Yo soy uno de esos comediantes que hacen personajes, damas y caballeros. Tal vez los hayan visto en entregas anteriores de Comedy Central Stand-Up. Pero tal vez no. Porque pues casi ni las repiten, ¿no? Pero... yo hago personajes. Tengo hoy unos nuevos personajes que quiero presentarles, damas y caballeros. El primer personaje es un personaje entrañable de la vida pública, de la vida política, que todos ustedes ya conocen. Con ustedes, Andrés Manuel López Obrador, imitando a Mauricio Garcés. ¡Difícil! ¡Ah! ¡De herba! ¡Las mafias! El siguiente personaje, damas y caballeros. El siguiente personaje que quiero compartirles es un catedrático de la universidad que está dando el discurso de fin de año y no sabe si cerró bien su casa. Es para mí un gusto y un placer ver que hoy se convierten en los hombres y mujeres que en un futuro saldrán al mundo y... El siguiente personaje, damas y caballeros, el siguiente personaje es un proctólogo gay. Con ustedes, un proctólogo gay. Muy bien, señor Ramírez, no se preocupe, nada más úntese el ungüento que le receté. Una vez cada 6 horas, los próximos 15 días, y ahorita Lupita le va a dar cita, ¿verdad? Sí. No, gracias a usted. Propio, sí, A ver cuándo va a comer a la casa, ¿eh? Sí, claro, sí. Claro.
quieren que jotee, ¿verdad, culeros? Ah, ¿cómo son? ¿Cómo son? Por eso estamos como estamos. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Muy bien. ¿Cómo van aquí? ¿Van bien? ¡Qué chingón! Allá arriba, muy bien. ¿Tú cómo vas? ¿Chido? Todo bien. A ver cuándo vas a comer en la casa, ¿eh? Damas y caballeros, quiero hablar un poco de intimidades. ¿A quién le gusta el sexo? ¡Levanten la verga! Usted ya la puede guardar, caballero. La traía sacada desde hace rato, sí me dio miedo. A mí me gusta mucho el sexo, damas y caballeros. Me gusta mucho porque pues soy hombre, ¿no? Básicamente, los hombres todo el tiempo estamos pensando en sexo, ¿sí o no? O sea, todo el tiempo estamos pensando en coger, 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 coger. Si no es con una, es con otra y con otro. No sé, así, vale verga con lo que se mueva. Y me gusta mucho el sexo simplemente porque cuando terminas el acto sexual en la vida de un hombre, es el único momento en el que ya no estás pensando en sexo, ¿no? O sea, como que te liberas de esa cadena que te oprime, ¿no? Así como, estás así con el... Y como que te besa el Espíritu Santo, ¿no? Así como... Tienes una ventana de 30 segundos en la que dices, no mames, güey. Así se siente pensar, cabrón. Verga, güey. Y entras como en este universo de la psique humana, ¿no? Y vas ahí nadando, así como viendo conceptos que no sabías que tenías en tu cerebro, ¿no? Así como, ¡ah, no mames! La hipotenusa, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos, güey. ¡Qué cabrón! La energía es igual a la masa por aceleración al cuadrado, güey. ¡Ya sé dónde está el Chapo, cabrón! ¡No mames, güey! Y mis llaves también, güey. ¡Qué chingón! ¡Qué chingón! Y hay un chingo de prácticas sexuales, unas que ¿qué les digo, no? Por ejemplo, ¿quién de aquí conoce la proeza autoerótica del candado, damas y caballeros? Ok, veo varios incómodos. Para todos los que no son unos pervertidos como estos muchachos, la proeza autoerótica del candado consiste en autoinfligirse el sexo anal. O sea, como un candado, ¿no? Bueno, como un candado, El otro día estaba en mi casa e intenté hacer la proeza autoerótica del candado y me di cuenta horrorizado de que no me alcanza. No me alcanza el ano para tanto chile, o sea, está cabrón. Pero no estoy aquí para hablarles de mi ano, damas y caballeros, me ya tan mencionado ano, ¿no? Yo estoy aquí para hablarles del cine. ¿A quién le gusta el cine? Ok, no, muy cinéfilos, está bien, no hay pedo. O sea, ¿a quién le gusta el Canal 9? Eso sí, ¿verdad? ¿Cómo son? No, el cine, me gusta mucho el cine, pero hay algo que odio del cine y es la industria, ¿no? Como que la industria del cine es este aparato gigantesco que nos vende un chingo de porquería y estamos como pendejos comprando todo lo que sale. O sea, por ejemplo, las adaptaciones. Adaptaron el juego de Submarino. Hicieron la película y ahí vamos como pendejos. O sea, cuando salió Jumanji, hicieron el juego de Jumanji. O sea, era el juego basado en la cinta, basado en el juego. O sea, basta ya de adaptaciones, cabrón. No sé si ustedes sabían, pero la película Piratas del Caribe es una adaptación cinematográfica, no me lo van a creer, de una montaña rusa de Disneylandia. Hay una montaña rusa en Disneylandia que tiene una calaca con unos huesos, se llama Piratas del Caribe. Y algún mi rey dijo, güey, brother, pinche super oportunidad, güey, o sea, esto lo puedo hacer película, güey, o sea, ahí tienes todo, güey, le metes la calaca, güey, los huesos, güey, los piratas, güey, del Caribe, güey, ahí la tienes, güey, eso está de huevos, güey. Hicieron la, o sea, y se mueve un varo espeluznante en la industria del cine con estas adaptaciones. Entonces, yo quiero un poco de ese dinero, damas y caballeros, y ya escribí algunas adaptaciones fílmicas. Entre ellas estoy a la mitad de un libreto que se titula, es una adaptación de una obra que todos ya conocen, se titula Jurassic Park, el musical. Y tiene bellos pasajes como... Ra, 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 ra. Ra, 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 ra. Ahorita la producción está parada porque no tenemos los derechos de la rola de Aladdin, pero en esas andamos. La trama es más o menos el protagonista. Digo, es una idea original mía. El protagonista está en un barco gigantesco, el barco más gigantesco jamás construido, y se enamora de una otra protagonista de clase alta, ¿no? Ya saben, así como muy estirada. Y entonces este barco va rápidamente a estrellarse con un iceberg, ¿no? Pero entonces en eso llega el Doc y le dice, güey, tienes que regresar al pasado para que tus papás se enamoren. Y entonces evites que el barco vaya a estrellarse contra el iceberg, ¿no? Entonces este güey regresa al pasado, pero no se da cuenta de que un androide asesino lo sigue. Entonces, bueno, para no hacerles el cuento largo, hace que sus papás se besen y regresa al futuro, pero es un futuro distópico en el que va a bordo de un iceberg a toda velocidad a pegarle un barco, ¿no? O sea,
Es una comedia romántica. Próximamente con Hugh Grant. No, de hecho, voy bastante avanzado en esa cinta, damas y caballeros. No venía preparado. No sé si ustedes me permitan leerles un pasaje de esta película. ¿Sí me lo permiten o...? ¿Sí? Ah, órale, ¿eh? Aquí está su pendejo. Está bien. Vamos a ver. Mientras platican entre ustedes. Ok. Página 200, escena 182. Este es el clímax de la película, damas y caballeros. Como en toda comedia romántica, el héroe llega a un aeropuerto para evitar que el amor de su vida tome un avión en el que la llevará a otra vida en la que ya no se verán, porque pues no existe Skype ni nada de eso, ¿no? Entonces, esta chava sube a su avión y está la sobrecargo ahí en el mezanín del aeropuerto, y en eso llega el protagonista, ¿no? El protagonista que no está escuchando a la azafata. Entonces tenemos interior, aeropuerto, noche. En la mesa de información del aeropuerto, una sobrecargo habla a través del altavoz y la sobrecargo dice: buenas tardes, damas y caballeros, a todos los pasajeros del vuelo 372 de las 2:30 con destino a la ciudad de Acapulco, lejísimos. Esta es la última llamada para abordar por la puerta número 3. En eso entra el protagonista buscando a su amada. Estoy buscando a mi amada. Y se llega con la sobrecargo. Y el protagonista dice: señorita, disculpe, estoy buscando la puerta para abordar el vuelo 372 a Acapulco. El amor de mi vida va a tomar ese avión y no puedo permitirlo. Y la sobrecargo dice: ladies and gentlemen, your attention please. We're now boarding flight 372, departing at 2:30, with destination to the city of Acapulco through gate 3. Y el protagonista le contesta: híjole, ¿qué cree que no le entendí, verdad? Es que no acabé el curso de interlingua. ¿Me lo podría repetir otra vez, por favor? Es que... Y la azafata dice: madame et monsieur, votre attention, s'il vous plaît. L'avion de Paris de Troyes, avec destination de la ville d'Acapulco, porte 3, merci. Sí, ándale, Acapulco. Lo que pasa es que yo, no sé si le dije que el amor de mi vida... Mein Damen und Herren, if the Aufgehenden bitte. Wir fliegen in die Stadt Acapulco, if the first die, truf, die, beko, dankeschön. Mire, señorita, no tengo tiempo. Lo que pasa es que... Gorese, que no miras ahí, gochi, gorazai. Gochi, está Acapulco, no, también no salgo, gorea, arigaro, gozaimasu. Oiga, ya, o sea, lo único que quiero es que me diga por dónde se llega al vuelo 372 de las 2:30 con destino a la ciudad de Acapulco. Buefe, nafas, tafar, defes, que dafa, mafa, si, fica, falla, perojos. Efes, tafa, efes, la última, dafa, mafa, dafa. Bueno, para no hacerles el cuento largo, este güey por fin le da su boleto a la azafata, ¿no? Y le dice: por favor, señorita, dígame que todavía no sale el vuelo 372 de las 2:30 con destino a Acapulco. Y la azafata ve el boleto. Claro que sí, déjeme checarlo en el sistema. ¿Quieren que jotee, verdad, culeros? No, déjame checarlo en el sistema. ¿Qué cree, caballero? No me diga, por favor, que el vuelo 372 de las 2:30 con destino a Acapulco ya salió. No, caballero, el vuelo 372 de las 2:30 con destino a Acapulco no ha salido. Pero este boleto es de camión. Vaya, por favor, a la central de autobuses. ¡No! Esa no es la única... Oye, gracias, ¿eh? Esa no es la única película que tengo, damas y caballeros. Digo, por si no les gustó, también tengo una de acción. Estoy escribiendo una película de acción. Es la adaptación fílmica de un juego que todos conocemos, damas y caballeros. Y voy tan avanzado que de esta incluso ya tengo el tráiler. Así que si me lo permiten, vamos a verlo. De los creadores de Battleship Batalla Naval, Transformers y Timbiriche, la película llega. Last Rise, la película. Un operativo de la CIA tiene que infiltrarse en una fortaleza impenetrable. Caballeros, esta es la base. Vamos a entrar por aquí, 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 aquí. Y una vez dentro, 1, 2, 3, se quema la base. Con un elenco impresionante. Mel Gibson en el papel de Bruce Willis. Yippee-ki-yay, motherfucker. Y Bruce Willis en el papel de Mel Gibson. Yippee-ki-yay, motherfucker. Toda la acción. ¡Rápido, no hay bomberos ni cubetas! Toda la intriga. ¿Quién las trae? ¿Quién las trae? ¿Quién las trae? Toda la adrenalina. Tercero B, al
salón. Las traes, la película. Tú las traes. No. Tú las traes. ¡Rápidos! Solo en cines. Muchas gracias, damas y caballeros. Científicos han descubierto la posición sexual en la que es más fácil quedar embarazada. Si alguna de las mujeres que nos acompañan esta noche quiere quedar embarazada, la posición sexual en la que debe hacerlo es la siguiente: encima de una motocicleta itálica tuneada afuera de un Conalep. Infalible esa madre, siempre pega, o sea. Para la gente del resto de Latinoamérica que nos está viendo y que no sabe qué es un Conalep, bueno, como si no fueran a entender un chiste de madres solteras en Latinoamérica, o sea. Estoy hablando a ti, Perú, no. Ok. Les comento que la empresa de tecnología Apple acaba de anunciar el lanzamiento del nuevo Apple Watch, un ingenioso dispositivo que te da la hora y que se puede usar en la muñeca. ¿Recuerdan esos anticuados días en los que uno tenía que sacar el celular de la bolsa para ver qué hora es? Pues ya no más. Con el nuevo Apple Watch, usted puede saber qué hora es a la hora que quiera al alcance de su muñeca. Ese Steve Jobs era todo un visionario, ¿no? Digo, no vio que le iba a dar cáncer y se iba a morir, ¿no? Pero está bien. El otro día me abordó uno de estos animalistas, de esta gente en pro de los derechos de los animales, ¿no? Y me dice, oye, brother, ¿me podrías firmar aquí en este papel, brother? Porque no estás tú para saberlo, pero resulta que los pescadores en Japón están atrapando muchos delfines en las redes de atún, brother, y no se vale que atrapen delfines en las redes de atún. Y digo, ah, no mames, qué fregón que con firmar en un papel ya no se van a morir los delfines, chingón, ahí te va. Es más, otra, chingues madre. Estaba por ti, Flipper. ¡Fuah! ¡Fum! Le hice la buena obra del día. Ahora, yo no soy ningún biólogo marino, pero me imagino que pues deberían estar salvando al atún, ¿no? O sea, porque supongo que se atrapa más atún en las redes de atún que delfines en las redes de atún, ¿no? Ah, pero como el atún no brinca bonito, ni balancea una pelota en su trompa, ni le hace así como... O sea, que se chingue el atún, ¿no? ¡A la verga el atún! ¡No! ¡Salven al atún! Ah, este chavo trae discurso político. Hace poco escuché en la radio un comercial que decía, pon esos chinos en su lugar con el nuevo Garnier para chinos. Yo creo que para poner esos chinos en su lugar, lo que se necesita es otra dictadura comunista, ¿no? Qué racista que haya shampoo para chinos. O sea, es como, a ver, caucásico, negroide, amerindio, chino, sí, a huevo. Bueno, soy japonés, pero da lo mismo, chicos. O sea, qué poca madre, ¿no? Me cagan los reyes, damas y caballeros. O sea, los reyes magos, no la monarquía, no soy comunista, ¿no? Me cagan los reyes porque siempre me trajeron regalos bien culeros, ¿no? Y se agradece que unos monarcas del Medio Oriente vengan hasta los suburbios de la Ciudad de México a traerle regalos a un niño que no conoce, ¿no? O sea, gracias, gracias. Pero un par de calcetines, qué poca madre, güey, o sea. Ni lo del viaje, cabrón, o sea, viajaron nomás por las millas, o qué chingados, güey, qué poca madre, güey. Y ahí estoy yo, un niño en los años 90, bajando las escaleras así para ver mis regalos, y lo abro, y dos calcetines, güey. Dos calcetines, cabrón. Los Reyes Magos son tres, güey. O sea, por lo menos uno se está haciendo bien pendejo, qué poca madre, cabrón. Y dije, ¿por qué son tan culeros los Reyes Magos, no? Voy a investigar, y entonces me puse a leer las escrituras. ¿Qué es lo que deberían estar haciendo varios de ustedes en vez de estar aquí chupando gratis? O sea. Y en las escrituras dice que los Reyes Magos siempre han sido unos culeros. O sea, desde la primera vez que los invitaron a una fiesta infantil, llevaron regalos horribles, horribles. O sea, ¿qué es eso? Me imagino ahí al niño Dios, ¿no? Abriendo sus regalos, así como, ¡ay, a huevo! Me trajeron un Max Steel. Bueno, un Ben Hur. ¡Chingón! ¿Qué más me trajeron? A ver. ¡Ah, chingón! 100 filisteos dijeron. ¡A huevo! ¿Qué más? ¿Qué más? El juego de David y Goliat. ¡Qué buena onda! ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Adivina quién será lapidada por adúltera? ¿Tu personaje usa sandalias? Sí, todos. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, mira este. De Gaspar para el niño Dios. Gaspar. Gaspar, mi rey. Mi rey. No, se tardaron, ¿eh? No te hubieras molestado, Gaspar. O sea, gracias, ¿eh? A ver, ¿qué será? No mames, Gaspar. ¿Incienso, Gaspar? ¿Qué voy a hacer yo con incienso? No tengo ni un año, cabrón. No puedo usar cerillos, güey. Incienso, o sea... Esto seguro es un roperazo. Qué poca madre, güey. ¿Cómo eres naco, Gaspar? O sea,
Hasta le dejaste la envoltura de Liverpool para que se viera fresa, ¿no? O sea, pues, a ver, ya, ¿qué más? A ver. No, ahora sí ya se la mamaron. O sea, mirra. Mirra, mirra nada más. O sea, mirra. ¿Qué es la mirra, güey? ¿Dónde se compra la mirra? ¿En la farmacia de Dios o qué pedo? O sea, ¿quién trajo esta mamada, güey? A huevo, se me hace que fue ese pinche negro. Seguro ese pinche negro trajo esta mamada. Y digo, qué racista, ¿no? Qué racista. Pero no lo dije yo, lo dijo el niño Dios, ¿no? Aunque sí dice que es fuerte descubrir que el niño Dios es un racista, pero es judío, o sea, ¿qué se puede esperar? Todos esos pinches árabes son iguales con su... y su Gangnam Style y comiendo con palitos, o sea, es lo mismo allá al norte de África, ¿no? O sea... ya luego me explicaron que los reyes son los papás, ¿no? Dije, ah, pues con razón el niño no se parece a José, ya. Ya me quedó claro. Yo soy de esos comediantes integrales. Yo hago personajes, damas y caballeros. Y quisiera esta noche presentarles un nuevo personaje que tengo, a ver si les gusta. Este personaje se llama el peor imitador del mundo. ¿Con ustedes el peor imitador del mundo? Claro que sí. El peor imitador del mundo. ¿Qué tal, amiguitos? Soy yo, su amigo Mickey Mouse. ¡Yabadabadú! Es muy bueno en lo que hace. Les comento, damas y caballeros, que yo tomo mucho Yakult. Yo tomo mucho Yakult. Tomo tanto Yakult que cuando estoy en el acto vacilo. Ese es el nivel de espectáculo que vinieron a ver, damas y caballeros. Ni modo. Estamos juntos en esto, o sea, la noche no se va a poner mejor. El nivel de comedia va a ser de aquí para abajo, básicamente, ¿no? O sea, baje sus expectativas. Yo no fumo, damas y caballeros, yo no fumo, pero sí me molesta que las cajetillas de cigarros les pongan leyendas, ¿no? O sea, no le ponen la de la Llorona, ¿no? Les ponen así como fumar mata. El abuso en el consumo de este producto puede causar la muerte. Y digo, gracias por la advertencia, ¿no? Que es más como un regaño, pero ¿para qué me dicen? Ya sé, güey, o sea, no me tienen que estar regañando todo el tiempo. La humanidad ha fumado el tiempo suficiente como para saber que si fumas mucho te mueres, ¿no? O sea, de hecho, si haces mucho cualquier cosa, pues te mueres, ¿no? Es como si vas a comprar una pistola y la pistola dice el abuso en el consumo de este producto puede causar balazos en la cara. Pues ya sé, güey. O sea, no me tienes que estar diciendo. Y luego les encanta, son bien morbosos. Le ponen esta foto de una rata muerta, ¿no? Que en primer lugar, ¿quién le está dando de fumar a las ratas? Qué poca madre, güey. Y en segundo lugar, ¿de qué me sirve saber que el cigarro mata ratas? O sea... Y bueno, por lo menos eso pensaba hasta que se metió una rata a mi casa. Dije, ahora sí, hija de tu puta madre. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, cabrona? Todavía me compré una cajetilla de Benson de los largos, la dejé abierta así con un cachito de queso. Dije, ahora sí, hija de tu pinche chingada madre. Ya te cayó la voladora. Aquí en mi Apple Watch, ¿no? Está... ¿Por qué? Porque nadie me dijo que sí, o sea, el cigarro mata ratas, pero se tarda un chingo, güey, o sea, te tienes que esperar a que le dé cáncer y que la quimio y no sé qué, y ahí estás. Entonces primero se hizo adicta al cigarro, la rata, ¿no? Y si no tenía su cigarro, se ponía bien roñosa, ya estoy en el súper así como, leche, huevos, cigarros para la rata, es verdad. Y luego el cigarro llevó a la rata a probar otras cosas, ¿no? Ahí estaba chupando en mi casa la cabrona con sus amigos, así. Entro a mi casa y está ahí la rata, jiji, echando el jaripeo, así, cantando rolas de la Arrolladora. ¿Qué te comes las uñas? No sé qué, así. Yo, chocando sus tarritos, así, clean, clean, clean. Así, guácaras de este tamaño en mi alfombra. Yo, no mames, cabrón. Y no para ahí, o sea, de repente ya estaba fumando mota la pinche rata. Llego a mi casa, así, de trabajar. Rata, ya llegué. Me quito mi sombrero, mi portafolio y... huele como a petate quemado, cabrón. Y entonces me acerco allá a la sala y está la rata con sus cuates así, fumando mota, risa y risa. Ja, 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 ja. Digo, no mames, güey, esta es mi casa, son mis aposentos, cabrón. A ver, rata, rata, ven acá. Ven acá, pinche rata. Ven acá, pinche. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No, no te rías. No te rías. Buenas tardes, ¿eh? No te rías, pinche rata. Ya te crees muy grande, ¿no? ¿Te crees que te manda solo, no? ¿Eh? Pues se acabaron los permisos, se acabó el Xbox y todo eso, ¿eh? Mientras vivas bajo mi techo, vas a vivir bajo mis reglas. Cuando tengas tu casa, ahí sí te fumas tu marihuana. Pero esta es mía. Hija de tu pinche madre. Otro día estoy dormido, ¿sí? 3 de la mañana, suena mi teléfono. Contesto. Bueno,
La pinche rata, cabrón, estoy en el Torito, güey. Me agarraron por estar manejando pedo, güey. ¿Puedes venir por mí? Y yo, hija de tu puta madre, no te vuelvo a prestar el coche, cabrón. Voy por la rata al Torito, venimos de regreso y me dice, oye, no te quería decir, pero embaracé a mi vieja, güey. Iba a tener como 10, yo creo. Pero me haces el paro, ¿no? Armamos un negocio juntos, ¿cómo ves? Y yo, hija de tu puta madre, esto no puede seguir. No puede seguir así. Llegó un momento en el que dije, ¿sabes qué? Tengo que acabar con esto. Tengo que acabar con este chiste. Y entonces la pisé. Chingar a su madre. ¿Ya conté el del Yakult? ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, muchas gracias. Buenas noches. No valgan verga.